buenos días. Así empezamos el vlog de hoy. Vean, allá atrás ven ese montón de gente, amigos. Son los del paro que hoy día sábado siguen haciendo su protesta. Y mi mamá está allá atrás con Veralis en el coche, me está apoyando porque si no, pues cómo hago el video. Y mi tía Normita está delante mío, así que nos vamos a ir a un paseo. Ay, amigos, hasta donde lleguemos, de verdad. Mi meta es llegar hasta Siete Tinajas al menos, pero dice que están yendo hasta Paraíso. Y yo le digo, ¿qué es Paraíso? ¿Será el Paraíso? Entonces estamos cotizando precios, pues. Y está por persona 5 soles. Entonces les voy a dejar acá la conversión, amigos. Está haciendo una calor riquísima después de tanta lluvia. Ahí está mi mamá, está mi tía, ahí está la amiga, nuestra compañera, amigos. Les cuento que el carro nos ha dejado hasta aquí, les voy a mostrar, hasta este punto que se llama El Paraíso. Bienvenidos al Paraíso, dice. Y por ahí, ese cerro enorme que ven, es el cerro El Uruzaigua, amigos. De aquí tenemos que pasar caminando todo esto hasta el otro lado, que nos pueden llevar los carros hasta Siete Tinajas, que es a donde quiero llevarles el día de hoy. Así que creo que en este paraíso hay unas piscinas, así que de repente nos quedamos, porque Velázquez sí está un poquito acalorada, no aburrida, pero está acalorada. Les voy a contar, amigos. Ay, acabamos de terminar de pasar esa trocha donde están los señores del paro. Estamos caminando y al frente nos tenemos que subir en una mototaxi que nos va a llevar hasta Siete Tinajas. Entonces la idea era ir hasta Sahuayaco. Sahuayaco está mucho más allá de Siete Tinajas, como una media hora. Pero con esto del paro no sé si vamos a lograr llegar hasta ahí. Pero lo que sí es que queremos ir a Siete Tinajas. Ese es algo turístico que tiene Quillabamba. Son siete tinajas en una catarata hermosa que la van a ver. Y amigos, literal, ahorita quiero quitarme la ropa porque está haciendo una calor. Encima estoy de negro. Y cuando nos hemos parado, Bela Lucía ha visto unas señoras que vendían helado y le he comprado su helado de fresa, vean. ¿Tu helado? Muéstrame. ¡Qué rico! Ahora nos vamos a subir en la mototaxi. Thank you.
amigos, acabamos de llegar a Siete Tinajas. Dios mío, el viaje que nos estamos montando acá con mi tía, mi mamá y Bela Lucía. Pero les voy a mostrar, les voy a explicar. Siete Tinajas tiene dos entradas, que son estas de acá, vean. Esa es una de ahí, la principal, la de siempre, que es esa entrada de Siete Tinajas. Y la otra es esta de acá, por la que estábamos yendo con mi mamá. Pero, ¿qué pasa, amigos? Que por acá la señora, la dueña, tiene una piscina, pero está vacía. Entonces vamos a preguntar si la piscina de ahí está vacía o está normal. Igual allá venden Paco. Paco es un pescado de río que les voy a mostrar, que quiero comerlo hace tiempo. Así que tengo que pasar por esto con Bela Lucía y el coche. No sé cómo va a ser, pero voy a pasar. Acabamos de subir todo esto. Vean, toda esta subida desde allá. No puedo ir, pero está por allá. Y Bela Lucía está acá. Vean, hay una piscina. Entramos. Vean, ¿qué nos hemos encontrado acá? ¡Qué lindo! ¡Un amiguito! Y con ustedes les voy a presentar de Siete Tinajas, amigos. Para mí es un sueño estar acá nuevamente mostrándoles. Vean esta belleza. Vean qué hermosura. Ahorita me voy a acercar un poquito más allá. Déjenme y entro un ratito a la piscina, que me estoy zancochando, y vuelvo con ustedes.